El ministro de Salud anunció que esta tarde se envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca permitir la notificación de órdenes sanitarias de manera digital cuando se presente una amenaza por una enfermedad transmisible de denuncia obligatoria. La iniciativa de ley se basó en la propuesta que impulsa la diputada María Inés Solís, que lo que busca es permitir la notificación de las órdenes sanitarias. Recordemos que la orden sanitaria es el documento mediante el cual se le indica a una persona que es sospechosa o confirmada, o bien también una persona que es un contacto cercano de estas personas sospechosas o confirmadas, que tienen que guardar la cuarentena o el aislamiento respectivo según sea el caso. Y este proyecto justamente lo que busca es agilizar el mecanismo de notificación cuando se trata de una enfermedad transmisible, de denuncia obligatoria, de notificación obligatoria. Y este proyecto representa de verdad un avance sustancial para el manejo de emergencias que como la que enfrenta actualmente el país por COVID-19, ya que la legislación vigente únicamente permite la notificación de forma personal. Esta propuesta de ley va a facultar, en estos casos, notificación digital con efectos de notificación personal. Eso se hace sumamente importante en un momento en donde cada persona sospechosa, cada persona confirmada arroja o se desprende una cantidad muy importante de contactos cercanos que también tienen que ser notificados, y esto pues obviamente nos va a ayudar muchísimo a agilizar y manejar de una forma mucho más oportuna. Dicho proyecto representa un avance sustancial para el manejo de emergencias como la que enfrenta actualmente el país por COVID-19. Ya que la legislación vigente únicamente permite la notificación personal de órdenes sanitarias. La propuesta de ley facultaría, en este caso, la notificación digital con efectos de notificación personal.